Esta historia parece sacada de una película. Un comerciante sorprendió a un delincuente robando. Lo persiguió, lo entregó a las autoridades, denunció y horas después el ladrón queda en libertad, está en las calles y buscó al comerciante para desquitarse y amenazarlo de muerte. ¿Dónde ocurrió y cuántas veces ha recibido amenazas este comerciante, Héctor? Juan Diego, exactamente ocurrió aquí en el barrio Pradera. Los comerciantes descubrieron a esta persona que estaba robando aquí en este sector, estaba robando autopartes, un vehículo. Posteriormente, como usted lo decía, emprenden la carrera para capturar y posteriormente detener y entregar a las autoridades correspondientes a este delincuente. Jesús David, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué a esta persona la dejan en libertad? Buenos días, pues bueno, a esta persona la dejan en libertad porque en el momento de que la comunidad hace la correspondiente captura con la Policía Nacional y es entregado para judicializarlo y puesta la denuncia, dicen que al parecer porque aparecieron los implementos, pues esta persona fue liberada. El problema de esto fue que esta persona no se queda con esto, sino que regresa al punto donde cometió el hurto, identifica quiénes fuimos los que lo capturamos y nos amenaza. ¿Cuántas veces lo ha amenazado en un día? En un día pasó aproximadamente unas 6 veces en un vehículo, en el transcurso de la mañana y en la tarde, según las cámaras de seguridad, diciéndonos del vehículo que eso nos iba a quedar así, que nos diéramos cuenta gritando a viva voz que había quedado libre y que pues obviamente iba a seguir delinquiendo. Eso es indignante y además atemorizante por parte de los comerciantes que hacen su labor de denunciar. Entregan a las autoridades y esta persona posteriormente queda en libertad solamente por esta decisión que usted nos cuenta. Si lo cogieron en flagrancia con todas las autopartes que había robado, ¿por qué queda en libertad? Sí, realmente es indignante y a la misma vez genera un temor y una inseguridad en el sector. Nosotros no culpamos a la Policía Nacional porque la Policía Nacional cumple con su labor. Ellos cumplieron con capturarlo, con llevarlo ante un estrado judicial frente a un juez y ante un fiscal, pero pues lamentablemente se presenta el hecho de que como la persona devolvió lo hurtado, pues entonces quedan libertades. Yo hablé con una persona que encargaba del vehículo y este me decía que cuando lo estaban judicializando lloraba y le suplicaba que por favor no lo fueran a judicializar, que le iban a dañar la vida, pero démonos cuenta que es una completa manipulación por parte del bandido y del delincuente para quedar en el... que pues ya conocen las falencias en la justicia. Jesús David, muchísimas gracias. Pues de acuerdo con la Policía Nacional, en lo corrido de este año, más o menos 300 personas han sido capturadas, más de 300. Y más del 50% de esos capturados tienen antecedentes con la justicia. Son personas que han estado delinquiendo y que nuevamente están en la reincidencia. Héctor Rojas, Noticias Caracol.